I am going to do it in Spanish. Sorry for that. If you don't speak Spanish, you maybe you have to co go close some <laughs> someone because I in this time I I can't do it. So, I I am political geographer. I I I do it in Spanish. Okay, in Spanish. I am political geographer and conflict mediator. That this is a weird combination and that's that's I I create this organization that is the Institute of Geography for Peace, that is political geography, human rights, and peace building. No? So that's why I am speaking about violence in plural, because we have a different type of violence, dialogo and peace building. No? That's the idea of this workshop. No, what's next? What's the next step? We are talking about the kidnapping, but what's next? What are we gonna do next? No? So that's part Es lo que yo hago, digamos, como mediador. Diálogos multiactor, multiactor diálogo, So that's why I, I explain the violence. Then hago reuniones así como estas, como un sector académico con sociedad civil, con organizaciones de base, incluso con mineras he trabajado. Este, tenemos una red de, de de mediadores para construir acuerdos en regiones con conflicto, con minas y creamos acuerdos y gobernanza y condiciones de paz digamos esa es mi, mi, mi tirada no a eso es a lo que a lo que hago yo y entonces esto lo hago en el colegio también en el colegio de la frontera norte y soy parte de un proyecto que se llama región transfronteriza México Guatemala cómo haces el láser ese entonces yo voy a hablar de, de cuatro cosas los proyectos de investigación en los que estoy el marco teórico en el que me desenvuelvo algunos resultados y la quería la reflexión aquí digamos eso era lo que quería más, que es lo que más interesante. En el proyecto de Frontera Norte, trabajo derechos humanos en la Frontera Norte, digamos. ¿Cómo está la situación de los derechos humanos en la Frontera Norte en general, pero en Ciudad Juárez en particular? Pero este proyecto está como medio desorganizado, estoy, lo estoy reorganizando desde la lógica de geografía para la paz. En el de Frontera Sur es un proyecto muy grande donde están muchas organizaciones. Está el CIDE, el Colegio de la Frontera Norte, Flaxo, Ciesas, Instituto Mora. Es patrocinado por CONACID. Y lo que se busca es ver oportunidades de desarrollo para la frontera sur de México, ¿no? Con Guatemala. Y yo trabajo en dos objetivos: en el de seguridad pública y en el de derechos humanos. En el de seguridad pública, hacemos, investigamos delitos, víctimas y lugar donde pasó digamos, es un enfoque de seguridad pública. Y en el de derechos humanos hacemos el diagnóstico de los derechos humanos. Y como mi formación de estudios de paz me permite hacer el link entre ambas desde la seguridad humana. ¿no? Este, aquí ya hemos tenido unos informes que están en internet, que los pueden ver, sobre la violencia homicida y sobre diferentes tipos de crímenes. O sea, tenemos homicidios, secuestros asaltos, extorsión, todo lo que te da el secretariado ejecutivo, digamos, ¿no? lo que todo el mundo maneja. Este, y mis, los, los puntos desde donde lo hacemos es desde la geografía política y la economía política. El conflicto, la paz y la violencia en clave galtuniana, que Galtun, Johan Galtun es el creador de los estudios de paz, seguramente lo conocen, y el paradigma de seguridad humana. Todo esto es lo que yo llamo geografía para la paz. Este, y para estudiar la seguridad fronteriza, me baso mucho en lo que dice César Fuentes, que es mi colega del COLEF, que él es el que ha tenido mucha experiencia en este análisis, y él habla de flujos y rutas de redes criminales. Y a partir de los, de los, de los flujos y de las rutas, empezamos a analizar los, los delitos que existen en esas rutas. Esa es la metodología donde hacemos con la parte geopolítica, digamos, ¿no? Que van con el contrabando, el secuestro, el homicidio, el tráfico de drogas, armas y de personas. Entonces, voy a hablar rápidamente de qué es esto de, de las violencias. Bueno, me gusta mucho mal con X, pero no voy a hablar ahorita de él. Este, hay, para Galton hay dos tipos de violencia, digamos: las directas, las que afectan directamente a las personas, la que es el, el, el robo, este, el hacerle daño física, emocional o personalmente a su patrimonio o a él, ¿no? Ese es el secuestro, el homicidio, esas son las más fáciles de medir. Pero hay otros tipos de violencia, que él le llama las violencias indirectas, que son muy difíciles de medir, pero se habla de la violencia estructural y la violencia cultural o simbólica, que, que son las, además las más dañinas, porque son las que fomentan la otra violencia. Voy a poner unos ejemplos rápidos. Por ejemplo, tipos de violencia directa. Los homicidios en México. Ustedes saben, en el 2016 fuimos el país más peligroso del mundo. Le ganamos a Afganistán. Después de, de, de Siria, le ganamos a Afganistán, de Irak, con el número de muertos. Estos son números absolutos de, de homicidio en México. Aquí ya lo ponemos en tasas para poder comparar. Pero esta es la curva que tenemos en nuestro país. 2016, digo 2006, con el inicio de la guerra del narco, podemos ver este, cómo se dispara. Estos es, aquí están relativos. Este es en México y este es en Guatemala. Porque acuérdense, ahorita voy a presentar datos de frontera México-Guatemala para ejemplificar esto. Entonces lo tuvimos es que poseer en, en tasas, digamos, para comparar. Este, extorsión, secuestro y violación. Decía, no estaban los datos nacionales. Estos son los datos nacionales. Esta es la tasa, cómo ha ido creciendo desde el 2000 hasta el 2017, que son nuestros datos. Este es violación, por si no, con razón borroso. Este es violación, extorsión, el azul y secuestro, kidnapping. de el, este, Pero ahí no se ve tanto ahorita. Por ejemplo, en México tenemos otro ejemplo de violencia directa: tenemos más de 32 mil personas desaparecidas, según, y se han encontrado 1.143 fosas clandestinas. Aunque ahorita ya se ha elevado con quinto elemento el, el reportaje periodístico que sacaron: más de mil fosas clandestinas en México. Este, esta es la ruta de, de la trata de personas. Digamos, estas son violencias directas. Lo que quiero es ejemplificar, digamos, que es la más fácil de estudiar. Este, el número de asesinatos en México, van 124 comunicadores asesinados en, en México. Este, la violencia en los hogares, esto es increíble, pero es, este, dice, en los pasados 12 meses, 24.333 mujeres han sido violadas en México mientras se encontraban en su centro de trabajo. O sea, no en la calle, sino en su centro de trabajo. Es increíble esto. Y 6 de cada 10 mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, emoción física, sexual o discriminación. O sea, esto te lleva a los feminicidios. Miren los números tan, tan desalentadores que tenemos. Y la distribución del feminicidio en México, ¿no? Vemos Juárez. Aquí son... Híjole. 147. No, pero podemos hacerlo. Este, las violencias indirectas, otra vez, son ejemplos, son rápidamente el ejemplo. Este, la violencia estructural, que esto me, me, me interesa mucho para ti, Carlos, porque es esto como el, el Tratado de Cartagena del 84, que dice, el contexto es de alta violencia para el asilo, ¿no? El, digamos, el quinto factor. Entonces, esto puede ser violencia estructural, o sea, ¿cómo? Por ejemplo, en México, que más del 50% de la población vive en condiciones de pobreza. Eso para Galtun o para los que estudiamos paz, eso es violencia estructural o violencia institucional. La corrupción y la tortura y todo esto, esto que nos hemos estado relacionando lo podemos catalogar como violencia estructural, digamos. Y las carencias, ¿no? porque no solo es la, la falta de ingreso monetario, sino son faltas de carencia. La pobreza, la multidimensionalidad de la pobreza, ¿no? Que no me voy a tener mucho, que ya saben ustedes de qué estamos hablando. Estos son los municipios más pobres en México, casi todo el país. Eso es violencia estructural, ¿ven? Es una, o sea, son condiciones de extrema condición. Luego, pobreza extrema, este es el de pobreza extrema. O sea, lo otro es dos dólares al día más, más de una carencia, y este es un dólar al día más todas las carencias sociales que puede haber, escuela, educación, salud, acceso a la vivienda. Entonces, esto es muy interesante porque miren a los más ricos de México, la desigualdad es parte de la violencia estructural e institucional. Miren este número, ¿cuándo se dispara la riqueza de los cuatro más ricos de México? Slim, Larrea, Vallares y Salinas Pliego. 2006. ¿Se acuerdan? El mismo año. Esta es una cosa interesante que podríamos es para otro caso de estudio relacionar esta, el incremento sustantivo, así aritméticamente de la riqueza con la violencia. Está eso es, pero los dejo de tarea. Digamos ahora la violencia indirecta, la, la cultural. Digamos esta es la, la la violencia que es tolerada y asumida tanto por la sociedad como por el estado. O sea, Televisa todos son blancos en Televisa. ¿No? Televisa es la cadena de televisión y todos son blancos y el único moreno es el que sale limpiando el bla, la casa o el que es en el del taller mecánico, o se te reproduce estereotipos, ¿no? este, esta discriminación, el racismo, la segregación o esto. Los cambiadores de pañales están en los baños de mujeres, eso es lo que yo llamo infraestructura de violencia, no infraestructura de paz, porque reproduce estereotipos, ¿no? de que eso es trabajo de mujer, y no hay de masculinidad y no hay paternidad ¿me entiendes? Entonces estas cosas son lo que permite culturalmente luego la otro tipos de violencia, ¿no? Lo que vimos de las mujeres en sus casas, en sus centros de trabajo o los niveles de feminicidio. Entonces esto es súper y esto es súper común en México y en Latinoamérica. Siempre los cambiadores de pañales. Bueno, yo, yo me demandé a Liverpool, digamos, por eso. Pero bueno, esa es otra historia. Este, ahora, ¿qué es paz? Normalmente, cuando pensamos en paz, pensamos que es ausencia de violencia. Pero no, la paz son acciones. Acciones que crean condiciones. Condiciones que posibilitan e imposibilitan la violencia y brindan bienestar, desarrollo, democracia, justicia, rendición de cuentas, transparencia, educación. Eso es peace building: construir condiciones de paz. ¿No? Entonces me voy a saltar todo esto, pues cómo relaciono la geografía con la paz y la seguridad humana, porque no quiero abusar del tiempo, porque también eso es violencia. Este, perdón, eh, pero bueno, vámonos a, a lo que nos truje, digamos por ahí. Esta es la región, esta es la región en la que estamos trabajando y, y la verdad es que le estoy compartiendo porque estamos sacando los informes apenas ahorita y nomás me dieron. Este, oportunidad de presentar algunas que otras cosas por, por la buena amistad que tenemos todos nosotros. Entonces, esta es nuestra región, digamos, los dos municipios, nuestro criterio de, de región transfronteriza es el municipio, digamos, las colindancias. Aquí están los municipios de Guatemala y los municipios de México. Los puntos, digamos, de entrada, los aduanas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 nomás. Este, y ahí hemos identificado, esto es muy importante porque la autoridad tiene identificadas estas rutas. ¿no? Digamos, ellos tienen nada más identificada esta ruta de aquí y aquí. Pero en realidad también nosotros tenemos identificadas otras rutas de ingreso de, de migrantes y, de, y que se. O sea, lo que nosotros estamos analizando es cómo esas mismas rutas de tránsito. Han sido usadas para hacer las rutas de trasiego de droga, de personas, de armas, de animales, porque el aviguiato también es increíble cómo se ha disparado ahí. Este, entonces, esta es la tasa de homicidios en esa región fronteriza. Digamos, en Campeche se ha mantenido. El sur, ¿no? El sur. Estamos aquí en la frontera. Estos son los tres estados. Pero agregamos Campeche. Este es Chiapas, Tabasco. Y Campeche. Entonces, miren, la tasa de homicidios, este es Chiapas, estaba muy alto y fue bajando, lo subió y se ha mantenido. El que, la nacional, este es el nuestro para comparar nacionalmente, y el que me interesa más es analizar es Tabasco, que ha ido subiendo un poco en homicidios, pero lo que nos interesa a nosotros es secuestro, ¿verdad? Miren cómo subió Tabasco. ¿Cuándo sube? ¿2009, 2010? ¿Empieza la guerra? Nuestra hipótesis de trabajo es que empieza la guerra y cam, se concentra mucho en la zona de la costa. La guerra, ¿Entre quién era ahí? La guerra del narco. Sí, yo del sé, gobierno Calderón, del la Estado la contra la guerra. la guerra del narco. Aquí empieza a cambiar la situación, ¿no? las variables. Pero Tabasco se dispara. Entonces empezamos a mapear. Estas es son las partes de, de secuestro en Guatemala del 2001 al 2012, digamos. Estamos haciendo tasas. Aquí está que Este es el lugar donde más he estado trabajando. Miren cómo aumenta después en el 2011, 2017. Y aquí, aquí la limitante es que nos quedamos solo en la frontera. Lo interesante es cuando ya empezamos a mapear la ruta. Que me, el mapa que presentó ayer la compañera. Katie, digamos, se complementa con el que tú estás presentando, porque tú presentabas esta parte y aquí nosotros, mira, esta si juntáramos esas dos rutas vemos la ruta del terror, del secuestro, digamos. Sí, en general y gran parte migrantes, pero como saben ustedes en México tenemos esta tasa increíble de impunidad. Oaxaca 99.4. O sea, Total. Este es para el caso del homicidio. No traje el de secuestro, perdón, discúlpeme. No, y acuérdense, o sea, esto es de lo que se denuncia. Porque también sabemos el dato que el 92 por, 96% no se denuncia de los, de los delitos. ¿No esto incluye cifra negra? ¿Este cálculo es los que no reportan y además no. Y este es lo saqué de impunidad cero que es el, el, el informe que sacaron ahora. Entonces, eh, eso es lo que les quería enseñar, digamos, con los mapas, presentar un poquito los avances, pero muy brevemente ya van a estar, este informe sí ya está en línea, lo pueden descargar, que es el de sobre homicidios, el, final, el reporte final ya va a traer todos los delitos, va a traer homicidios, secuestros, robo, eh, violación, extorsión, todo, y, pero está graficado y mapeado. Digamos, estamos haciendo la base empírica. Porque lo que queremos hacer después es sentarnos con diferentes grupos de actores, académicos y a ver, estamos qué está pasando, cómo resolvemos cada, qué está proponiendo las víctimas, organizaciones de base, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, autoridades. Entonces hacer empezar a hacer diálogos multiactor así como estos, pero teniendo una base empírica común, digamos, que nos permita hacer esta reflexión. Es un poquito lo que quería compartir y ya. Gracias. Gracias. Thank you very much. We have time.